No veo nada, ¿oí? No hace nada. Hoy no puse cámara porque la verdad estoy destruido. Voy a tener una cara de zombie, pero mal. Son casi las 5 de la mañana y acá estoy tratando de editar esto rápido como para sacarlo lo antes posible. Hoy haciendo esta misión descubrimos una tarjeta con un código de acceso a una puerta en la nueva fortaleza Cuenca Tidal. Esta puerta nos puede tirar un sniper y ese sniper nos puede tirar algo muy especial para aquellos que estamos buscando el rifle de francotirador nuevo, el exótico. No puse la cámara porque la verdad que tengo una cara de muerto de hace 3 días. El video de hoy simplemente les voy a mostrar cuál es la ubicación de una de las piezas del rifle de francotirador nuevo, el nuevo francotirador exótico que no sé ni siquiera el nombre, pero la descubrimos hoy con los muchachos, pero de pedo, la verdad que nunca nos esperábamos encontrar eso, y nunca esperaba sacar este video para hoy. Así que lo que vamos a hacer, vamos a entrar en la misión, vamos a ir haciéndola de a poquito. Cuando lleguemos a esta parte donde vamos a ver una casa de 2 pisos, que abajo tenemos el objetivo de ingresar el Isaac a la red o algo así, sé que tenemos el objetivo en una laptop en el piso de abajo, y si subimos en la escalera para el piso de arriba, en las camillas vamos a tener una tarjeta, que esa tarjeta la vamos a utilizar más adelante. Acá dentro lo que hay es loot. No, acá no hay tampoco. Arriba no hay nada tampoco. ¿Por qué veo amarillo yo? Todo amarillo. No soy ese loot acá. Arriba me parece que hay. ¿Arriba? Yo también veo un amarillo. Sí, yo también. What the fuck? No, pero no es loot. ¿Pero no era la computadora? Es tarjeta de llave. Uy, LOL, ¿en serio? Uy, hay una puerta secreta, guacho. ¿Y cuándo apareció eso? Ah, debe haber quedado de hoy, boludo. ¿De cuando hicimos? Capaz que pasamos por al lado, tocamos ahí. ¿Y te acordás que Osiris hoy dijo algo de que ingresar código, no sé qué, y no abría la puerta? ¿No? ¿Dijo? Sí. ¿A qué altura? Era un galpón grande, grandísimo. Es más adelante. Ahora les digo en qué parte era. Vamos a ir avanzando en la misión, común y corriente, vamos a ir matando y ir avanzando y avanzando hasta que lleguemos a este punto donde hay un galpón gigante. Y ahora vamos a ver exactamente a dónde tenemos que utilizar esto para acceder a la habitación y encontrar el loot que hay adentro. Vamos a encontrar un simple sniper, pero este sniper lleva un nombre. Este sniper que nos va a tirar dentro de esta habitación lo vamos a agarrar, lo podemos equipar, lo podemos utilizar, pero vamos a ver lo que puede pasar también. Mira, el monitor ese es bueno, Todos los tiros le pegué al monitor. Acá tendría que ser. Mira, ingresar código. O no será para esto. Tiene que ser, ¿eh? Oh. Mira. Oh. Bueno, una mierda, pero da. Adrestia SR1, what the fuck? A mí te la misma. Oh, mira. Ah, pero porque trae color, boludo, parece. Ah, no. ¿No? ¿No trae esta? No. Son todas iguales, igual. Igual no da para ponerle color a esta. ¿Pero qué? ¿Exótica? No. Vale, monté. Uy, mirá, me dio rifle francotirador, mira la rama. Venía Nui. ¿Eh? Desmontala, a ver. ¿Al rifle? La pieza. Claro, una pieza para el rifle me dio. ¿En serio? ¿Ah? ¿En serio? Desmontala. ¿Cómo desmontala? ¿Hay que romperla? Y yo la rompí. ¡Uy, boludo! ¿Te dio? Sí, sí, pieza. Rifle de francotirador, mira la rama. ¡No, sí, es una pieza para el puto rifle, boludo! Oh. God damn it, dude. No, o sea que claro. Hay que romperla. Sí. No, yo estoy escuchando una música de fondo, boludo. Me van a partir al medio en copyright si subo esto. Che, claro, pero ¿cómo se le ocurrió romperla, boludo? Sí, ¿no? Porque, no, yo la rompí porque tengo 100 de 100 y para. Córtala, boludo. Tengo un arma de mierda que no voy a usar. Menos mal que la rompiste, boludo.
gracias a eso vamos a tener una de las piezas para el francotirador exótico. Ya nos va a faltar una pieza menos. Es una de las armas que más quiero en este momento. La verdad que voy a hacer una serie seguramente farmeándola. Prometí no sacar más videos pelotudos, pero la verdad que esto se merecía la pena. La descubrimos, pero de pedo. Nunca pensamos descubrir eso. La verdad que no habíamos visto en absolutamente ningún lugar. Y la pieza la destruyó Leonidas porque no le cabía en el inventario. Y asimismo le tiró una pieza exótica. Es impresionante. Así que espero que les sirva este dato. Y bueno, cuando hagan nuevamente la fortaleza, ya van a tener exactamente las ubicaciones donde conseguir las cosas. Y bueno, es una pieza menos que les va a faltar para el nuevo rifle exótico. Espero que les haya servido el dato. Un abrazo grande para todos. Un excelente día también para todos. Y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.